wrestling with Mascaronada a ton of times. You've come up short, many of them. How do you feel wrestling him again at Imperio today at Fantastic MMA? Today is just another opportunity for me to face one of my greatest rivals in Mascaronada. And I plan to win. I plan to beat him tonight, 1-2-3, just so I can get the opportunity to change the power here in CMLL. And by doing that, by changing the power here in CMLL, the power structure, I know I need to be the historic welterweight champion once again. And please tell us, it's not going to be just you and Mascaronada. You have a tag team partner. How do you feel about your new tag team partner? Well, Ishimori, San, and I, we go back many, many years. And I don't know if the people know that, but we've teamed together before in Japan. And we've been successful before as a team. So maybe, you know, currently we're not exactly on the same page. We're in different teams, different units in New Japan Pro Wrestling. But I know him very well. He's one of the greatest wrestlers in New Japan Pro Wrestling. And with him by my side tonight, we can pull out the victory. And most importantly, I can do the what I came here to do, and that's beat Mascaronada. Rocky tiene dos mensajes muy importantes para la audiencia del Consejo Mundial de Lucha Libre. El primero es que viene una vez más a probar que es mejor que Mascaronada. Va a demostrar que puede cambiar la estructura de poder en esta compañía y que él es el amo de ese lado. Y por el otro lado, ha hecho muchas veces equipo con Ishimori, se siente muy confiado en su pareja, no han trabajado juntos últimamente, están en diferentes unidades, pero se siente muy confiado que Ishimori va a ser la clave para vencer a Templario y a Mascaronada. ¿Alguien de la prensa quiere hacerle algunas preguntas a su equipo? Buenas noches, Taiji, Rocky. Muchísimas gracias. Pregunta primero para Taiji, ¿qué tan importante puede ser el tener un compañero como él mismo se ha calificado la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, el tener este impulso, esta gran posibilidad de estar con Rocky? シモリ選手はどうですか今回ロッキーロメルと一緒に今後は来てますけどロッキーは実証CMLの顔だというこれで実績を残すようですなんでこのタイミングで俺がロッキーっていうのかまだわかんないまあでも俺が CMLを進行する第一歩でロッキーと来るのは面白いんじゃないかなトラビアの no sabe Ishimori este programa, Rocky y Ishimori van de pareja, pero su objetivo es conquistar en el CMLL. Por eso para Ishimori también conviene juntar con Rocky Romero. Rocky, por otra parte contigo, se trata, ¿no? Y lo comentamos ahorita, de arruinarle la fiesta a Místico, de arruinar también, me imagino, y por lo que siempre has comentado, de arruinarle la fiesta al Consejo Mundial de Lucha Libre a todos los mexicanos. Vienes con ese enfoque, ahorita lo decía, ¿no? Quizá increíble esta pareja, ¿o qué es lo que nos vamos a encontrar con el Rocky de esta noche? Mira, estoy aquí para molestar a todos. Si hay un fiesta de Místico, yo voy a molestar el fiesta, los aficionados, programación, el familia Rito Roth, Máscara Dorada, todas mis rivalidades, mis rivales. Y en esta noche, otra vez, creo que primero voy a ganar. Y también, I want to say this quickly. The whole reason of Fantastic Mania is because of me. Everybody should be thanking Rocky Romero. Taiji Ishimori should be thanking Rocky Romero. Hiromu Takahashi, Zack Sabre Jr., all the fans that are going to be watching tonight in the arena should be thanking Rocky Romero because I am the forbidden door. Who opened this door and let all these wrestlers come through? Me. And I haven't been thanked once. Nobody called me and said thank you. Mystical never called me or sent me a message to say thank you for tonight. Tonight's another sellout for one reason, and that's Rocky Asuka right now.
Frankie quiere que quede muy claro que el evento de la noche y la fiesta de Místico con esta cartelera espectacular que tendremos en la Arena México es gracias a él. Él es la puerta, no es quien abrió la puerta, él es la puerta que combina las compañías y los luchadores desde Ishimori hasta Hiromu, Zack Sabre Jr. que nos acompañará más adelante y Místico incluso deberían de estarle agradeciendo por la fiesta que armó para los 20 años de Místico y para Fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren, váyanse. Ishimori, preguntarte, ¿cómo te sientes para enfrentar esta noche a dos rivales que están pasando por su mejor momento? Templario, que viene de ganar un aniversario, y Máscara Dorada, que quiere ser la estrella de un aniversario. Conca, Temporario y Máscara Dorada. Temporario tiene un aniversario. Yo soy un aniversario. De Máscara Dorada. Siempre lo puse a ver con ustedes, más que todo esto. Para los fritos de vida, como soy yo, como de ahí, claro, si esto que va, voy a hablar siempre de haber el tráfico. Hoy es buena oportunidad porque va a demostrar su calidad ante ellos y claro que va a ganar, se va a ganar con Rocky Romero a sus rivales para que pueda tener su lugar en el CMN. Y para Rocky, Rocky, tú nos habías comentado hace un tiempo parte de lo que eran tus planes. Primero recuperar tu cinturón y después la máscara de Máscara Dorada. ¿Continúas con este plan o puede cambiar dependiendo de lo que pase esta noche? Y quizá primero vayas por la máscara y después por su cinturón de este juego. The plan hasn't changed. The goal is still the same. Tonight is the opportunity to get the pinfall on Máscara Dorada. Then I want to challenge him for my championship, get my championship back, and then I will challenge Máscara Dorada at the aniversario Máscara contra el campeonato. El plan no ha cambiado para nada. Sigue siendo enfrentarse a Máscara Dorada. Quiere recuperar el que Rocky llama su campeonato, no el campeonato. Y una vez que haya hecho eso, quiere retar a Máscara Dorada en una lucha de apuesta Máscara contra el campeonato en el Universal 91 de Consejo Mundial de Luchas. Máscara Dorada, un mano a mano, ¿con quién te quieres tirar? ¿Qué hubo temporario de Máscara Dorada? Son los signos de usted, símbolo de cada palabra. Máscara Dorada y Templario me gustaría enfrentarse en mano a mano con ellos. Rocky, you claim you can handle the 1-2-3 tonight with Máscara Dorada. What happens if you don't? What happens if Máscara Dorada goes over you? Plan is still the same? You think you're going to be able to get a championship match afterwards? You're going to be able to wrestle him at that inside? Le pregunto a Rocky Romero si... Ok, él está muy seguro que puede ganarle a Máscara Dorada, pero ¿qué pasa si pierde? ¿El plan es el mismo? ¿Cree que merece retar a Máscara Dorada por el campeonato? ¿Que merece la lucha de aniversario? If I lose tonight, my goal still stays the same, but there's going to be hell to pay for everyone. This company's going to pay, Máscara Dorada's going to pay, Volador's going to pay, Místico's going to pay, Programación's going to pay, everybody's going to pay, because I already paid. Ya pagó mi multa cuando rompe el trofeo, and I'm ready, estoy listo para molestar a todos. Porque yo soy la cara de esta empresa, yo soy la cara de Michelin. Si Rocky pierde, dice que va a traer mucha venganza al Consejo Mundial de Lucha Libre, así que no sé qué será más interesante si verlo perder o ganar hoy en Fantástica Manía, en el nivel leyenda de nuestro canal de